Quizá muchas personas piensen que es obligatorio, o hasta pecado si no acudo, o que tal vez me puedo sentir protegido por las cenizas. Otras personas pueden llevar la foto o las cenizas de sus familiares difuntos para que les pongan la ceniza. Sí, parece gracioso, sin embargo, hay casos. Este miércoles de ceniza tenemos que pensar, ¿para qué me pongo la ceniza? Si la lucha es muy fuerte, la tentación me agobia y a veces pierdo la batalla. Si siento que Dios no me escucha porque le he pedido insistentemente y no atiende a mi necesidad o petición. Hay violencia y muerte en el mundo. ¿Y yo? ¿Qué estoy dispuesto a cambiar? La ceniza es un signo de que estoy dispuesto a cambiar, a buscar en esta cuaresma una conversión sincera. Aunque a veces falle, aunque me tropiece en el camino, la ceniza me recuerda que debo seguir luchando. Il lieve strato di cenere che riceveremo è per dirci con delicatezza e verità di tante cose che hai per la testa, dietro di cui ogni giorno corri e ti affanni, non resterà nulla. ¿Y tú? ¿Por qué te pones la ceniza? Arrepiéntete y cree en el Evangelio.